Per esempio Roma e Lazio, penso, non Sì, è che sono molto addentrato su questa cosa, però l'Italia è divisa così. Spagna invece è nazionale, sì, è a Madrid e quindi è, diciamo, più riconducibile a un potere centrale che un potere locale. In un paese dell'Europa occidentale dove il potere giudiziario è legato al potere politico, che è un'eredità dello Stato franchista, un imputato può stare 21 mesi in carcere, anche duro, prima di essere giudicato. Però la legge non è uguale per tutti, perché se Sandro Rossell o i politici catalani o i Jordis, presidenti di associazioni culturali, hanno fatto il carcere in attesa di giudizio, i politici spagnoli del Partito Popolare, che sono accusati e alcuni stati condannati per tangenti e varie ruberie nei confronti dello Stato, è caduto un governo in Spagna per le tangenti, sì, esattamente, quello di Mariano Rajoy, Rajoy, non hanno subito il carcere in attesa di giudizio. Allora, noi dobbiamo dedurre che in Spagna si va in carcere in attesa di giudizio o perché si è catalani o perché si è presidenti del Barça. Vabbè, c'è qua un commento ad Ernest Foyle che esattamente dice, su Sport. Che dice: confermato, Sandro Rossell è stato in prigione per essere presidente del Barça. Esattamente. Condividiamo assolutamente. Sandro Rossell è stato in prigione per essere stato presidente del Barça. E poi l'avvocato difensore, sì, di Rossell, che si chiama Pau Molins, è stato proprio, diciamo, chiaro, ha detto: qualcuno dovrebbe chiedere scuse. Qualcuno deve chiedere scusa in un paese dell'Europa occidentale dove, ripeto, una persona viene tenuta 21 mesi in carcere, 643 giorni in custodia cautelare. Attenzione, in questo paese, cioè il nostro, in Italia, non è che la giustizia funzioni tanto meglio, ma è impossibile vedere per un reato in cui era accusato Sandro Rossell o come sono accusati Jordis o come sono accusati gli eletti e politici della Generalitat passata di stare 643 giorni in carcere in attesa di giudizio. Chi può risarcire ora questi 21 mesi che è passato? Nessuno, perché questo è previsto da se tu non dividi il potere giudiziale dal potere politico, difficilmente riuscirai ad ottenere una giustizia, certo, più o meno normale. Perché certo, perché non è giustizia normale, la giustizia dovrebbe essere un potere autonomo. Esattamente. Il potere giudiziario deve essere un potere autonomo. Se sta legato al potere politico, allora è un'altra cosa, già non è autonomo. E il presidente del Barça, Bartomeu, ha detto: la soluzione di Rossell è un atto di giustizia e ci riempie di felicità. Questo ovviamente esula da quello che è stato, dal giudizio che uno può avere su quello che è stato Sandro Rossell, presidente del Barça, o su quello che lui proponeva per fare il presidente del Barça. Io personalmente, lo sanno tutti, nel 2010 non ho votato Sandro Rossell alle elezioni perché non mi piaceva il suo programma, non ero d'accordo col suo programma, ma questo non significa assolutamente che l'ingiustizia fatta dallo Stato spagnolo nei confronti di questa persona è lampante sotto gli occhi di tutti. E quindi come tifosi culé, come barcellonisti e come soci del Barça, siamo veramente contenti che Sandro Rossell sia stato assolto. E anche come cittadino europeo. E come cittadino europeo, visto che l'Europa dovrebbe occuparsi di un paese nel suo occidente che tiene una persona a 643 giorni in carcere in attesa solo del giudizio. Perché se mi dice succede che ne so, in un punto recondito, no, ma poi stiamo parlando di accuse per ovviamente non per omicidio, non per strage, per terrorismo, stiamo parlando di accuse, erano accuse per ovviamente delle frodi fiscali. Sì. Ecco, allora quantomeno, almeno voglio dire, perché poi non si
i deputati, i politici, i dirigenti del Partito Popolare che sono stati accusati, alcuni condannati, di tangenti, di aver rubato soldi allo Stato spagnolo, invece non hanno fatto nessun giorno di carcere preventivo. Ecco, questo allora la legge non è uguale per tutti. Evidentemente va bene, no. Evidentemente no. Cominciamo, andiamo nella pausa. Abbiamo sentito i gol contro la Real Sociedad, sentiamo i gol contro l'Alavés e poi ci abbiamo un po', dobbiamo ascoltare il nostro Ernesto Valverde che dopo la partita contro la Real Sociedad, insomma, ci dice quello che ha pensato. Non abbiamo cose. Ah no, aspetta, no, ce l'abbiamo anche contro l'Alavés, ce l'abbiamo. E allora lo mettiamo sia contro l'Alavés che contro la Real Sociedad, poi le reazioni, insomma, di Jordi Alba le mettiamo poi dopo. Cioè, andiamo a sentire i gol Ernesto Valverde e poi dopo, attenzione che c'è l'audio del direttore Stefano Rizzo, ma nella prossima, certo, c'è Stefanitus. Nella prossima pausa, va bene? Dai, rientriamo subito dopo, preparatevi. Arturo Sergi Roberto, alla frontal dell'area Sergi Roberto, la passata per Lagnol interior, l'area rematata, gol! Gol del Barça, gol del Barça, gol del Barça, gol, és molt important aquest Carles, té molt valor aquest gol, Carles, gol del Barça, gol de Carles Alanyà, el Barça que no estava aconseguint fer mal a la defensa de l'Alavés, ha arribat des de la segona línia, Carles Alanyà ha controlat una passada precisa i preciosa i amb l'esquerra ha superat Pacheco, gol del Barça, aquest és molt important, Carles, minut 10 de la segona, Alavés 0, Barça 1, Carles Alanyà. Vinga, que hi va Luisito. 0-1 guanya el Barça. Un quart d'hora de la segona part. Luisito amb la dreta. Pacheco sobre la línia de gol. Va cap a la pilota. El matador. Gol. De la sabana futbolística. Pacheco ha endevinat la direcció de la pilota, però el xut amb la dreta del Luisito era fort i precís i ajustat al pal, i el porter de l'Alavés no ha pogut evitar el gol. Gol del Barça, gol del Nou, gol del depredador, la lliga més a prop del Camp Nou. Alavés 0, Barça 2. Tiene mucha dificultad para nosotros, no lo voy a negar. Más que nada porque ellos han estado muy bien, porque son un gran equipo y porque venimos de una semana en la que todo el foco lo teníamos puesto en ese partido del Manchester y hemos acusado, pues bueno, a veces el poder volver a reactivarte o volver a ponerte en la misma situación que cuatro días antes o tres días antes es difícil. Y bueno, nos ha costado. Es que la gente da por hecho que vamos a ganar la Liga, que bueno, vamos a ver cuándo vamos a ser campeones. Venga, ahora le ganamos a la Real, luego le ganamos al Alavés, luego... Y esto es una broma, porque luego sales al campo y la Real viene, se planta en el campo y juega bien, sabe de qué va esto, y ganar cada partido es complicado. El Atlético de Madrid ha ganado hoy en el 85. Pues bueno, es que es así. Entonces hay que darle valor realmente a lo que se hace porque tiene una gran dificultad. Estamos ya llegando a esa parte final en la que todo es definitivo, pero todavía hay que continuar. Y nuestros oponentes nos van a obligar a ir hasta el final. No pensemos que nos van a regalar nada. Y realmente hoy no tenía una idea clara de cómo íbamos a jugar, de cuál iba a ser la alineación. Y un poco, sabiendo que es el primero de los tres partidos, ya sabía más o menos cómo iba a ir, porque siempre hay una obligación de ganar, independientemente de lo que hiciera él, en este caso el Atlético. En los siguientes, el próximo, nosotros tenemos que ir a ganarlo igualmente, porque después tenemos una previa será el partido anterior a la Champions, y dependerá un poco de cómo vayan
de cómo vayan las cosas. Bueno, en el caso de Felipe, yo creo que ha sido más por el ruido que se ha montado. Pues ya sabes que aquí, por el gesto del otro día, que se ha montado, pues bueno, como da mucho que hablar todo lo que sucede en nuestro club, pues da mucho que hablar, pues seguramente hasta de una nimiedad, de una tontería, pues se hace a veces algo, una lectura quizá un poco más amplia. Al final, mira, iba a decir que Lenglet ha tenido premio porque es un jugador que siempre ha tenido ocasiones en situaciones de estrategia durante la temporada y hoy ha conseguido el gol. Ya en el partido de ida a la Real le hicimos daño en las jugadas de estrategia. Creo que los dos goles que hicimos allí, que ganamos el partido, vinieron no en situaciones directas, pero sí en segundas jugadas. Y bueno, ha sido una manera de abrir el partido. Tenemos buenos lanzadores y tenemos gente que entra con fortaleza. Por mucho que se comente que la liga está ganada, que la tenemos ahí, la tenemos en la mano y todo este tipo de cosas, al final hay que conseguirlo en el campo. Y bueno, el partido ha sido un partido difícil porque ellos estaban muy atrás, porque defendían bien, con las líneas muy juntas, y nos ha costado. Pero bueno, hemos conseguido esos 3 puntos que son importantísimos y nos deja ahí a las puertas de poder conseguirla. Nos hace falta 3 puntos más y tenemos 4 partidos por delante, independientemente de lo que pueda hacer el Atlético de Madrid. Pero para nosotros es una alegría inmensa el poder estar en esa situación después de tantos meses que llevamos persiguiendo esto. Es que Aleñá es un jugador que tiene mucha llegada y tiene un buen disparo. El año pasado fue el máximo goleador del Barça B jugando en segunda división. Es un centrocampista que tiene llegada. En el primer tiempo, lo hemos hablado en el descanso, él ha tenido varias opciones de disparo, que tiene un buen disparo y ha estado un poco reacio al golpeo. Y sin embargo, yo creo que lo tiene que intentar y luego la llegada que ha hecho pues es un poco lo que le hemos visto en el B. O sea, llega de segunda línea muy bien, luego tienes certero de cara a la portería y luego al mismo tiempo como centrocampista te ordena el juego, se gira, te busca situaciones de desequilibrio. Es un gran partido, me alegro mucho por él. No estaba previsto, íbamos 0-0 en el descanso y bueno, la idea sí era que jugara, pero más que nada porque el resultado todavía no estaba claro en cuanto al perseguir la bota de oro y todo esto. Yo creo que estamos centrados absolutamente en lo que tenemos que ganar. Leo tiene un montón de retos individuales por delante, pero bueno, hoy convenía descansar y salir en el segundo tiempo. Y también quiero que los jugadores, es bueno que los jugadores se mantengan activos. No es eso que los metes en una urna y luego aparecen el partido señalado y van a rendir bien, sino tienen que estar en movimiento. O sea, el que me hagas esa pregunta ya es lo mejor que me podría pasar. Y, campeón, mira, me da igual. Realmente no voy a... Sé que el Atlético de Madrid va a estar compitiendo hasta el final, aunque, vamos, pues porque es así, porque lo vienen haciendo desde siempre y es su ADN y él es su entrenador. Y ya sé que mañana tiene un partido difícil, pero bueno, lo que tenga que ser será. Le daremos la bienvenida. Ganando partidos, creo que la segunda parte hemos estado algo mejor y bien, va a estar contento con la temporada y contento también por el gol. Eso te iba a decir, ¿eh? Esa sensación como de ir con una marcha menos se debe al esfuerzo acumulado de, entiendo, emocional también de lo que es el partido de Champions. Bueno, lo hemos intentado, llevamos la temporada así, creo que el míster está repartiendo muy bien los minutos con todos los jugadores, pero bueno, lo hemos sacado adelante, que era lo importante. Hemos tenido el control del partido, hemos también generado alguna ocasión que otra, más que ellos, y bueno, siempre la Real está dispuesta a jugar y era un partido muy complicado, o sea, lo sabíamos de antemano, pero bueno, con el esfuerzo de otro día pues aún más, pero creo que el equipo ha respondido bien, ¿no? Hay que entender que igual estos partidos que quedan pueda suceder un poco parecido a esto, que el equipo, no sé si viendo ya la línea de meta, gestione los partidos sin ir al 100%. No, creo que... El equipo está respondiendo bien, estamos yendo al 100% en todos los partidos. Bueno, el equipo lo que quiere es ser campeón. Ahora parece muy fácil porque llevamos muchos puntos respecto a los dos rivales, pero hay que darle valor al trabajo, a la dedicación que tenemos todos los jugadores, todo el cuerpo técnico y bien, un día, hoy con el tiempo que hacía, pues también agradecer a la afición que ha venido, ¿no? Y por parte de la afición, agradecer también que si están descontentas con Coutinho, haya quedado en un par de pitadas y nada más, y el resto del tiempo no se haya notado nada. Bueno, yo lo que he escuchado ha sido aplausos,
creo que es un jugador muy importante. El otro día metió un golazo y nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Al final, bueno.